Este año nos pareció una buena idea realizar una conferencia de prensa donde presentábamos en sociedad todas las actividades que teníamos previstas y los proyectos para este año, y nos pareció que una buena idea era convocar a toda la prensa y autoridades y sponsors del club y demás para hacer estas presentaciones y que nos conozcan las actividades que estamos realizando, ¿no? Hecho que no lo han hecho otras veces, ¿no? La primera vez que implementan esto, de presentar en sociedad en el arranque del año. Yo creo que sí, desde que yo estoy en el club, que ya hace aproximadamente 10 años, nunca lo habíamos realizado, y bueno, nos pareció una manera distinta, como te decía, de mostrar en sociedad cómo arrancábamos este año. Y también presentando indumentaria nueva para lo que van a ser las competiciones deportivas. Así es, presentábamos indumentaria respecto de algunas de patín y también de fútbol, con la nueva camiseta que va a utilizar Primera Reserva, con la marca de la ciudad, y una que teníamos ya trabajando desde el año pasado y que los chicos siguen usando, y bueno, son las nuevas indumentarias que vamos a tener este año en el club. Esto lo han recibido con agrado, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es una manera de, incluso la idea surgió en reuniones con la municipalidad y era una manera de llevar a Laguna Paiva por toda la zona. Ustedes saben que nosotros con el fútbol estamos participando en Liga Esperancina y recorremos prácticamente todo el departamento de las colonias y demás, bueno, y es una manera de mostrar la ciudad en otras localidades. ¿Se han multiplicado las actividades deportivas en comparación con el año anterior? Sí, la verdad que sí, se han incorporado nuevas, gimnasia aeróbica que no teníamos, tenis, está la posibilidad nuevamente del frontón, así que bueno, las que ya estaban, junto con patín artístico que comenzó a mediados del año pasado, sumada a las que ya teníamos, bueno, seguimos incorporando actividades. ¿Se ve reflejado en los socios la multiplicidad de actividades también? Sí, 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 la verdad que una, digamos, de las condiciones que les ponemos a todos aquellos que vienen a practicar es la cuota societaria, porque es lo que lleva al mantenimiento del club. Y la verdad que la gente lo recibe muy bien, o sea, comprende la situación, saben cómo estamos, cómo se trabaja y demás, y bueno, colabora a través de la cuota societaria.